Una de las cosas que me encantaría saber es si alguno de nuestros oyentes o gente de la congregación está siguiendo paso a paso el cuadernillo. Cada vez que lo leo digo, no solamente revolucionaría la vida, revolucionaría la familia y revolucionaría hasta, me atrevo a decir, la iglesia y, por ende, la ciudad. Fíjense, hoy lo que aconseja en Vence con el bien y el mal. Te dice que a descubrir y anotar las cosas hermosas de mi ciudad, es decir, pasearla y hablar con ella. ¿Se puede hablar con una ciudad? Bueno, Jesús habló con una ciudad y me parece que fue el ser humano más cuerdo que existió sobre la tierra. Le dijo a la ciudad, ya lo dijimos esta semana, cosas muy hermosas y al mismo tiempo muy tristes, muy fuertes. Dice, pararse en una de sus calles y observar el movimiento de la gente y discernir el ambiente que reina. A ver, nos paramos ahí, ¿dónde puede ser? Y depende de dónde te pares, ¿no? Pues si te paras en Espora y a Drogué, Esteban a Drogué, ahí. Bueno, si te paras en el banco, probablemente algunos rostros de los que entran y salen al banco no serían muy optimistas. Si te paras en justo enfrente, bueno, ahí verías la muchachada que entra y sale del Nacional y uno estaría ahí pensando y orando, Señor, dales a todos los jóvenes del país la oportunidad de hacerlo, de prepararse, de alguna forma abrir la mente y descubrir cosas nuevas y diferentes. Y al mismo tiempo, si uno es demasiado observador y analista y un poco pesimista o negativo, uno diría, Señor, líbralos de la droga, líbralos de un sexo libre que los lleve a equivocarse, llévalos a una identidad concreta de varón y de mujer. Bueno, ¿cuántas cosas pueden despertarse en el corazón de un creyente si simplemente se detiene en una esquina y observa que observa la vida, observa lo que está pasando, lo que va y viene? Y cuántos rostros estarían hablándonos de tantas cosas: preocupación, tristeza, sí, por un lado, pero por otro lado veríamos entusiasmo, alegría, veríamos un grupito de jóvenes que está charlando y se ríen y esa frescura y esa fuerza juvenil que nos hace tanto bien a los mayores, mirándola, observándola, por lo menos me hace bien a mí. Y si te paras en la otra esquina, recuerda dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estábamos? Sí, Espora y Esteban a Drogué, y en la esquina de enfrente, y estaría la gente esperando el bus para el centro. Y ahí tendríamos también toda una serie de sensaciones diferentes. ¿Cómo conocer una ciudad? Conocer una ciudad significa, primero, transitarla. Segundo, amarla. Si uno no la ama, no la puede conocer. En realidad, si no amamos, no conocemos nada, ni a nadie. Así que la primera regla, la regla del cual habla la palabra de Dios, es el amor. Bueno, todo esto para decirte que sería fantástico si alguna vez alguien se propone y dice, durante 40 días yo voy a hacer todo lo que la página dice. Bueno, dice, es una página nada más. Pero ahí hay riqueza. Fíjate la oración de hoy. Que el clima de la ciudad sea impregnado de tu gracia y de tu paz. ¿Es posible eso? Claro que sí. Porque Jesús dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El hombre que cree, el hombre que sabe que Dios existe, el hombre que ha experimentado la gracia de Dios sobre su vida, es un hombre altamente positivo porque sabe que confía en un Dios lleno de fuerza, pero también lleno de interés, lleno de pasión por la que la gente
esté cada vez mejor. Nuestra ciudad cada vez más linda, cada vez más atractiva, ¿verdad que sí? Y bueno, pero si vivo en Longchamp, y lo mismo. Desearla. Y si vivo en Bursaco, lo mismo. Y si vivo en zonas donde todavía no hay agua, no hay cloacas, ese más todavía. Mi oración tiene que ser más ferviente. ¿Para qué? Para que cada hombre, cada familia, cada niño tenga la oportunidad de vivir en un ambiente donde se desarrolle normalmente. Así que estés donde estés. Claro, en la ciudad uno ve, a ver, cómo definir. En una ciudad uno ve tanto ambiente junto y disperso y diferente. Y hasta cierto punto, una ciudad puede convertirse en una trituradora de la gente. Cuando el Señor dijo, creced y multiplicaos, sojuzgar la tierra, ocuparla, sin multiplicarse, bueno, uno dice, es imposible multiplicarse si no se inventan que las ciudades. Tengo una sospecha que en realidad el hombre vive en contacto con la naturaleza mucho más sano que hacinado en una ciudad. ¿Qué se ve en la ciudad? Y en la ciudad se ven las distancias, las diferencias, el orgullo, la vanidad, de una manera completamente diferente. Y en realidad hay una historia, la historia de Babel, no sé si te acuerdas de la historia de Babel. Dios confundió las lenguas en Babel para justamente impedir la creación de una gran ciudad y la pretensión de ser de alguna forma única y al mismo tiempo absorbente. Cuando me trajeron de España, tenía 9 años, el pacto de la ciudad, de la nación con los inmigrantes era el campo. Bueno, nosotros nunca estuvimos en el campo, siempre vinimos, nos llegamos, metimos en la ciudad. Y yo pienso ahora, ¿cómo hubiese sido mi vida de adolescente en el campo comparada con mi vida de adolescente en la ciudad? Y una gran diferencia, evidentemente, una gran diferencia. Pero Buenos Aires en ese tiempo era el gran polo de atracción. Yo me acuerdo que en algunas celebraciones del Partido Justicialista, que en ese momento estaba gobernando, en alguna de esas celebraciones se permitía que la gente viajara gratis a Buenos Aires. Bueno, la mitad de esa gente nunca volvió otra vez al interior, así que Buenos Aires fue creciendo precisamente por el atractivo de qué, de las luces, del progreso. ¿Qué le llamamos progreso? ¡Wow! ¿Qué debate que podríamos hacer aquí, verdad? Si estuvieras aquí, tacita de café de por medio, alguna buena facturita. Bueno, depende del peso que tengas, pero yo hasta me puedo permitir una o dos por día, ¿sí? Bueno, alrededor de esa tacita de café, ¿cuánto discutiríamos si es mejor el campo o la ciudad? Si forma mejor la vida en contacto con la naturaleza o en contacto con, como decía una amiga, una vieja amiga, ya está con el Señor, decía, yo soy flor de asfalto, pensando que jamás podría hacerse a la idea de vivir fuera del ámbito de la ciudad. Así que cada uno de nosotros tendría una impresión diferente y también depende del ámbito, el ambiente en el cual estuvimos conectados. Esto también es importante. Nuestras sensaciones sobre la ciudad pueden ser generales, lógicamente, al conocerla ampliamente, pero luego nuestras sensaciones personales también tienen que ver con el núcleo con el cual yo participo, el lugar donde frecuento, los amigos que tengo, la relación los unos con los otros. Bien, yo conocí algunos aspectos interesantes de la ciudad porque casi inmediatamente al año de estar en Adrogué, la escuela número uno, que en ese momento era una escuela, de alguna manera, a ver cómo decir, todas las escuelas son dignas, pero en ese momento la escuela número uno era el top de la enseñanza, diríamos, oficial. Y mucha gente de Adrogué, que ahora elegiría un colegio privado para sus hijos, elegía precisamente el uno por lo menos la fama que tenía y, bueno, el prestigio que tenía esa escuela, donde en el tiempo que había muy pocos, algunos había, pero
muy pocos colegios privados. Y yo me acuerdo haber estado ahí en la cooperadora durante 9 años presidiendo, y qué grupo hermoso que se llegó a formar, la amistad que se llegó a desarrollar entre ellos. Así que la impresión que uno podía tener de la ciudad desde ese balcón, y desde ese balcón se ven las cosas diferentes. Así que depende qué balcón vas a ocupar, pero recuerda, un verdadero conocimiento de gente, un verdadero conocimiento de las cosas, un verdadero conocimiento de una ciudad se hace no en el balcón, sino en el camino. Así que en el día de hoy te invitamos a caminar la ciudad, observarla, amarla y darle algún mensaje. Estoy repasando la historia de esa ciudad, Babel. Babel quiere decir confusión. Y probablemente Babilonia era la confusión mayor. Qué lío este asunto de las ciudades. Las ciudades se han hecho famosas en la historia más por los excesos que por los logros. Y es interesante lo que se propone la gente de que se iba trasladando. Dice, cuando salió la gente al oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, porque si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. A Dios no le gustó esto. Creo que ya preveía lo que una ciudad podía llegar a hacer, ¿no? Estoy pensando ahora en el propio Jerusalén. Hay discusión sobre el nombre, del origen del nombre. La palabra Shalom es muy común en Israel, pero la ciudad de Jerusalén, por la cual la Biblia pide que oren, por la cual la Biblia dice que es bienaventurado el que orare por la paz en Jerusalén, porque precisamente fue una ciudad de muerte y de sangre. Precisamente eso es lo que Jesús le dijo a la ciudad. Así que sería un buen debate, ¿no? Entre los sociólogos y los que le gustan la vida al aire libre y los que le gustan la naturaleza, a ver qué conclusiones sacarían de qué provoca en el hombre una cosa y la otra. Casi tengo ganas de preguntarle acá a la muchachada, Santi, Santiago, y nuestro periodista de lujo, a ver, ¿qué opinarían sobre esto? ¿Es mejor que la gente viva así, hacinada en la ciudad, amontonada en la ciudad? ¿O sería mejor que la gente se distribuyera por la tierra, cada uno con su terrenito, viviendo de lo que sus... Ah, ese es muy bucólico, ¿no? Claro que sí. Bueno, también depende a quién le preguntaras, ¿no? Porque si le preguntas a uno de estos que vive en un palacio de $1,000,000, probablemente elegirían la ciudad. Pero si le pedís a uno de esos chicos que patea todo el barrio y que cuando llueve, llueve más adentro que afuera, probablemente te dijeran qué lindo que es el campo. Bueno, no sé por qué llegamos a esta reflexión esta mañana, pero vivimos en la ciudad, así que es irremediable, ya está inventada, ya está multiplicada, ya se cubre toda la tierra, y en realidad son mucho más personas las que viven metidas en la ciudad que evidentemente explotando el campo de alguna manera, viviendo de esta manera. Así que nuestro métier hoy es la ciudad. ¿Qué hacer con nuestra ciudad? ¿Qué hacer con nuestras ciudades? Porque esta mañana seguramente los que están escuchando no viven todos en Adrogué. Y yo me acuerdo el tiempo en que la iglesia que siempre estuvo en Adrogué, la iglesia siempre estuvo, se fundó aquí. Tiene toda una historia hermosa. El otro día apareció una pareja inglesa que era nieta del fundador de la congregación. Así que, bueno, fue toda una sorpresa para ellos encontrarse con la ciudad del abuelo. Y ese abuelo había dejado una buena impronta en la ciudad a través de
la fundación de una congregación que siempre estuvo en el centro de la ciudad y nunca dejó de ser ahí una punta de lanza en lo que es en la comunicación del amor y la gracia de Dios. Porque sí, necesitamos de la gracia y del amor de Dios. Bueno, en particular la iglesia está asentada en una ciudad que atrae por diversas razones. Muchas de esas razones son de necesidad, simplemente de necesidad. Tengo que hacer un trámite municipal a Drogué, tengo que hacer un trámite vehicular a Drogué, tengo que sacar el carnet de conductor a Drogué, tengo que pagar rentas a Drogué. Y a Drogué es así una constante necesidad para la gente que vive en el municipio de Almirante Brown. Así que muchos de ellos vienen simplemente por necesidad, pero a otros les encanta venir para estar, venir para caminarla, venir para tomar un café, donde nos juntamos y bueno, ya salen los distintos nombres de los distintos lugares que están ahí enclavados en nuestra hermosa, porque tenemos que reconocer, es una hermosa ciudad. ¿Se puede mejorar? Todo se puede mejorar, hasta vos y yo podemos mejorar, ¿qué tal? Así que la ciudad puede empeorar también, igual que vos, igual que yo, podemos empeorar. Pero hoy elegimos, ¿qué cosa? Y hoy elegimos mejorar. Junto con nuestro mejoramiento, también el mejoramiento de la ciudad, nuestra actitud es muy importante. El otro día estaba viendo la vereda donde está el argentino. Es una vereda estrecha, con demasiados carteles, y hasta nosotros ponemos carteles. Así que a veces sin querer interrumpimos ese paso y de alguna forma algunos se sonríen y saludan y otros se irritan porque se le impide un paso libre. Podemos mejorar y podemos empeorarlo todo, pero una sonrisa, una palabra amable, una palabra simplemente de comunicación, qué diferente. Ayer a la mañana me crucé. Venía una señora en bicicleta tapada hasta las orejas. No sabía cómo defenderse del frío. Y la veo pasar y le digo, mal día para la bicicleta. Y se sonrió y dijo que sí. Esas cositas, esas pavadas. Uno dice, son pavadas. Pero uno entra a un lugar y en vez de entrar gruñendo, entras y decís, buenos días. Hasta nos parece raro. O cantar, o chiflar. No escuchamos mucho. Antes, les aseguro que en Buenos Aires se escuchaba mucho de eso, de esos sonidos. Bueno, hoy los sonidos son interrumpidos por esos monstruos en los coches, que uno dice, ¿cómo es posible que esa gente no le revienten los tímpanos ahí adentro? Y alguien me explicó, no, es que la mayor parte del sonido, y yo no lo sabía. Es cierto, Sandy, es cierto que la mayor parte del sonido sale, no está dentro. Con razón, ese para llamar la atención, ¿para qué es? Para hacerse ver, ¿qué estilo? Porque uno pasa por ahí y dice, ¿cómo pueden aguantar adentro? Y ahora ya me enteré, hace poquito que me enteré, que adentro no, eso va todo para afuera. Bueno, ¿qué podemos hacer en nuestra ciudad en el día de hoy? En el día de hoy. Bueno, yo por lo menos me voy a encontrar con amigos, así que a una hora determinada de la tarde lo vamos a pasar fenómeno, porque nos vamos a encontrar gente que nos apreciamos, gente que nos queremos, gente que podemos discutir entre nosotros y no se rompe nada, podemos diferir entre nosotros y no se rompe nada. Eso es fantástico, ¿no es cierto? La amistad resiste realmente cualquier diferendo que haya entre, así debe ser. Y la vida de la ciudad mejora. Los bancos están, ¿viste? Los bancos, algunos bancos son terribles. Uno puede perder una hora en una cola, una hora y media, simplemente para cambiar un cheque o una cosa así. Bueno, ahí se ve el humor. ¿Qué puedo hacer en esa hora y media que me la tengo que bancar? Porque no puedo hacer otra cosa que bancarla, porque necesito hacer el trámite. Y bueno, ahí aprovechar para charlar con el de adelante, charlar con el de atrás, darse a conocer.
no solamente quejarse, sino también compartir las cosas de la vida. Esa es la labor del pueblo de Dios. La labor del pueblo de Dios es poner luz y sal en todo ambiente que está a nuestro alrededor, haciendo más grata a todos la incomodidad del momento, ¿sí? Y aliviando las incomodidades. ¿Cuántas cosas podemos hacer mientras la caminamos, mientras la pensamos, mientras la discernimos, mientras estamos viéndola? ¿Cuántas cosas lindas podemos hacer? ¿Qué sé yo? Pasamos, por ejemplo, a ver, el jardín de Trote, el jardín de la galería que se conoce como Trote, aunque Trote es el restaurante y la cafetería, pero esa galería, ¿verdad? No merece que los dueños reciban de nosotros una gratitud, porque todas esas flores y todas esas plantas y ese lugar que nos resulta tan grato, ir a tomar ahí un cafecito, cualquier cosa, o simplemente pasar caminando un poco más lento, como para ver que algunos invierten en que los demás disfruten. Y eso es buenísimo, invertir para que todos disfrutemos mejor. ¿Qué te parece? Mañana nos encontramos otra vez. ¿Me vas a contar lo que viste en la ciudad en el día de hoy? Llámanos y comunícanos tu pensamiento, porque tu pensamiento nos interesa. Y nos vemos mañana, ¿sí? ¿Ok? Bueno, chao.